onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening. Mi nombre es Renzo y aquí estamos, gente, con una alineación más para que puedan testear a su Leo Divino, gente, en Sagrado o en Galáctico, si es que lo tienen equipado. Y si se perdieron el video anterior y no saben cómo funcionan las habilidades de Leo, porque es que repite cuál es el plasma, cuál es la electricidad, gente, pues lo tengo, les voy a dejar un card aquí en la parte superior derecha, sería, con el video en el que explicamos qué es lo que hace cada habilidad, ¿no? Cuál es la que coloca este estado y qué es lo que hace, ¿no? Tanto la electricidad, el plasma y la ionización, y cómo es que funciona la resurrección de la armadura de Leo Divino, ¿ok? Ok, gente, esta es la alineación de hoy. Tenemos a Athena SS, gente, Shion para, ya saben, defender con el escudo, eso, Thanatos para aportar daño, Shiru por la defensa, obviamente, pues Leo Divino, la estrella, gente, de pues los últimos videos, y vamos a probarlo junto a Alon, que ya saben que Alon, Shiru, a pesar de que Shiru no está colocándole el escudo ahí, directamente, pues Alon y Shiru es una combinación bastante fuerte en el meta hoy en día, pero pues la estrella hoy aquí va a ser Leo, así que, gente, recordarles que este Leo está con Jacinto para reducir el daño de los enemigos, tanto físico como cósmico, por el tema de que es un Leo bastante lento, como ven, está al final de la alineación. Yo sé que la pasiva va a ser lo que a partir del segundo turno pues se coloque adelante, pero bueno, ayer ya lo probamos con Cielo y Tierra, hoy día lo vamos a probar con Jacinto, ¿ok? Así que vamos con la batallita. Ok, gente, como ven, nos vamos a enfrentar a un equipo bastante molesto, bastante tóxico. Tenemos a dos super tóxicas en el equipo enemigo, gente, tanto Pandora Comandante como Saori, pues con las curas, ya saben cómo es lo que es Saori, gente, después de la reparación de su armadura. Así que, bueno, empezamos, gente. Activamos nuestro campo de flores, él también, obviamente, y vamos a colocar las energías. Yo se lo coloco a mi propia Athena, porque obviamente voy a ganar la energía extra por su Orfeo, ¿no? Que va a atacar la serenata. Me transforma a mi Shion con su Pandora Comandante. Eso pues me complica bastante las cosas. Se esconde a su Shion para que no lo pueda marcar. Pues marco a su Saori, no hay problema, gente. Él le coloca el ojo a mi Alon. Pues tenemos la energía de sobra, como ya vimos, a pesar de que nos haya transformado. Gracias a nuestra Athena, pues levantamos escudo, perfecto. Ya va atacando nuestro Shiru poco a poco. Tiro directamente, gente, relámpago de plasma para colocar los estados, ya que la energía me estaba sobrando un poco. Igual podría haber guardado para mi Alon, la verdad, pero bueno. Ahí vamos, ya ven, ya entran, ya tienen los estados eléctrico y de plasma. Tanto su Athena. Orfeo solo está con el de plasma, ¿no? Que él fue el que lo focuseé. Y Shion también, ¿no? Que saben que son las dos unidades aleatorias a las que se les coloca el mismo estado, ¿ok? Aquí intento deletear a ese Thanatos, gente. Estaba seguro de que lo podría hacer, pero no lo consigo. Bueno, no hay problema. A las finales, mi Alon termina escondiéndose. Y pues aquí comienza la toxicidad de su Saori, gente, que comienza a curarme. A las finales, mi Shiru también le ha puesto el escudo al bicho. Y aquí el compañero comete el error de que me destransforma a Shion. Perfecto, la verdad, me da la oportunidad de colocarle el escudo. Y aquí vamos de nuevo, gente. Meto relámpago de plasma. Aquí viene la repetición, ¿no? Del ataque, como ven, porque ya está con el otro estado. Y prácticamente está muertísimo ese Orfeo, ¿no? Ahora va a terminar de morir por la pasiva, los daños que se le quedan. Ese Thanatos también súper tocado, lo terminó rematando con mi Thanatos, pero estaba con la resurrección de Saori, no hay problema. Se activa la explosión, perfecto. Queda en estado de ejecución, pero aquí pues va a robar bastante vida, ¿no? Y a las finales, ¡no! ¡No! Gente, mentira. Termino eliminándolo con mi Shiru y se queda sin atacantes, por lo que el compañero termina rindiéndose. Vamos a ver el tema de daños aquí. Como ven, pues a pesar de que tiene Jacinto, voy a quitar la cámara, gente, el daño de Ayoria es bastante tocho, como ven. A ver, Shiru ha pegado mucho, gente, por lo que ha estado súper cargado y ha estado repartiendo espadazos, pero miren el daño de Leo, a pesar de no tener cielo y tierra, de llevar solo Jacinto. Bastante bueno, la verdad.
Y ya saben, gente, si les está gustando el contenido y quieren ver las próximas alineaciones que vamos a traer con Leo Divino y su Cloud Repair, ya vayan dejando su clic aquí en el botón de like, gente, suscríbanse al canal que es totalmente gratis, se agradece siempre el apoyo, activen la campanita para que sepan cada vez que vamos a subir un video aquí al canal, que pues posiblemente sea mañana, la verdad, el video está ya listo, gente, no hay mucho spoiler. Y sin más, gente, nos vemos en el próximo video, chau chau.